Hola, bienvenidos a mi canal, soy Vanis MC y en el video de hoy vamos a ver juntos, vamos a reaccionar a la segunda parte del capítulo número 23 de esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde vamos a ver todos los capítulos. Oh, yeah. Así que con Mikel y mi vasito con agua, que hoy sí está. Comencemos con esto. Antes de empezar, quiero decir una cosa. Gracias a todos los que se están suscribiendo y que se están uniendo y que comentan cosas muy bonitas. La verdad que este todavía es un canal re chiquitito, así, chiquitito, así. Pero para mí es muy lindo que se sumen, aunque tengo mucho miedo de... O sea, no, amo hacer videos, amo todo esto, pero me da un poco de miedo la exposición y nada, todo eso. Pero bueno, en fin, ¿qué va a hacer? Pero no terminar... así, en un manicomio. Y que, bueno, nada, cuando empiecen a caer los haters pueda sobrellevarlo bien, pero bueno. En fin, comencemos con esto. Si no vieron la primera parte, vayan a verla porque no van a entender muchas cosas. Si no vieron ningún capítulo, también vayan a verlo. En la primera parte, la cuestión había terminado en que Fede y Franco se enteraban de que Flor no tiene novio. Y yo estaba como... re feliz. Así que, bueno, en fin. Ay, ¿por qué me emociono como una niña? No lo sé. Pero bueno, en fin, vamos a ver la segunda parte. Juanito, qué lindo que se está de vuelta en casa, ¿eh? ¿Alguien me va a contestar qué pasa con Flor? Nada, no pasa nada. ¿La viste a Florencia? No, no sé. Debe estar por la parte de servicio, supongo. Ah, gracias. ¡Franco! ¿Qué? 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 Nada. ¿Todo bien con Franco? Ay, Antoine, ni siquiera viniste a visitarme. ¿Sabes lo que extrañé tus comidas? Gracias, campeón. ¿Estás llorando vos? No. Estuve pelando cebolla, ¿viste? Y por eso. Ah, sí. Perdón. ¿Por qué no reconocer que estás emocionado? Perdóneme, ¿por qué se mete? Mire, ¿sabe lo que va a ganar esta noche? El de ser un plato de tarántulas fritas, pero eso sí, con un buen chucrut. Cocinera maleducado. Chef, si no le molesta, ¿eh? Creo que todo sigue igual por acá, ¿eh? Qué beso, porque siempre... ¡Voy yo! Hola. Bata, ¿qué haces? No, hoy en la noche no sé si voy a poder. Ay. Yo veo si le puedo decir a alguien. Amalia, ¿dónde está pasando eso? Yo. Hola. Hola. Esta noche va a venir. Amo. A Franco Filoso. Qué bueno, pero yo no como con ustedes. ¿Por qué no? Porque come la familia. Y Greta, que es como de la familia, pero yo no. Así que. ¿Por qué no le decís la verdad? Decile que vos no tenés onda con Delfina, Malala, y por eso no te sentás a la mesa. Tuan, ¿por qué no se mete dentro de un rabanito? Para, ¿por qué sentás así? ¿Qué? ¿Por qué no? Porque tengo un montón de cosas que hacer en serio. Después charlamos. Pero... Perdón, ¿alguien me puede explicar qué está pasando? Si Delfina no se banca a Florencia, ¿cómo le va a pedir que le haga el vestido de compromiso? A mí no me mire, yo soy lenta. Yo mudo. Yo alemana. Greta, te amo. Ok, no hay problema, un beso, chao. Dijo Gastón que no puede venir, así que, bueno, somos nosotros, empecemos nosotros. Vale, no, llegaste justo. Vení, sentate acá, anda, Nico, llega el lugar. Dale. No, vení, dale, dale, no, dale, no, dale, no, sí, dale, no, dale, no, los hermanitos Fritzenwalden a coro, ¿no? Dale. Por favor, dale. No puedo porque tengo que hacer... Ay, Dios, me pasa una situación que me pone muy nerviosa, que Flor... lo rechace tanto a Franco. Y Franco también está muy intenso. O sea, es como... Franquito, mi vida, mi cielo. Bájale la testosterona. Calmadito, tranquilo. ¿Por qué? Franco se comporta como... ¿Querés sentarte acá? Por favor, sentate acá. ¿Te sentás acá? Gracias. Franco como... hola. Y Flor está como... no sé. Igual, obviamente, Flor se siente incómoda, ¿no? Porque es complicado, pero yo ya lo shippeé. El vestido de la señorita Delfín antes de irme, así que... ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde? A dormir. Me voy a ir a dormir. Yo no creo que Delfín tenga problema en atrasar un poquito el vestido, ¿no, cuñadita? Sí. ¡No! Ah, ¡perfecto! ¡No! ¡Por favor, disfrutando! ¡Ah, pasé la mesa! Gracias. Chicos, y juguito, ¿quieren? Entonces, yo voy a proponer un brindis por el regreso de... Dale. Bienvenido. Gracias, no me quiero poner sentimental. Yo también los quiero mucho a todos, ¿eh? A todos. ¡Dios!
¡Ay, la cara del chico, por favor! ¡No puedo hablar! Y él arrastrándole la ala, la va a invitar a bailar. Se fue muy... A mí que esto lo tengo a Licha. ¿Chicha? No, yo prefiero el vino blanco. Bueno, puedo bajar un poquito lo de Pará, Fede, déjalos en paz. A mí me encanta que se rían, así que sigan riéndose. Me encanta que esté la mesa llena, que estemos todos unidos. Porque por más que no esté mami y papá, nos tenemos a nosotros. Ay, qué lindo. Sí. Y cuando vengan las sobrinitas. Sí, se me trabó una semillita, parece que no le di. Sí, permiso, me voy a retirar. Amo mucho a Franco, es como mi personaje favorito ahora, Franco. Igual me da lástima. Bueno, Franco, ¿por qué no nos contás un poco cómo fue tu partida? ¿Qué partida? No, la verdad que está bárbaro. Mira los ojos que tiene, es un bombón. Uy, no. Che, ¿qué te dijo? Me dijo que está fuera y que lo espere unos días. Yo te digo, lo voy a esperar, pero me planta una vez más y no me conecto nunca más. Che, ¿vamos a ordenar? Sí, vamos a ordenar. ¿Sabes que estoy harta de nuestro siempre analista? Tenemos que ordenar, me tienen podrida. Acá estamos, ¿eh? ¿Ordenamos? Manos a la otra. Sí, va, todo tuyo. Gracias. La verdad que esto está como el grupo, ¿eh? Pasa que estamos todos en cualquiera. Bueno, pero estamos en cualquiera porque no ensayamos nunca. No, chicos, el problema son Nico, Maya y Flor. Nunca hacen nada. Siempre que queremos ensayar no están. En la casa nos retan, ¿no puede ser? ¡Pará un minuto! Che, tranquilízate. Ya se van a acomodar las cosas. No, te digo la verdad. Yo también estoy harta que nunca podamos ensayar, ¿entendés? Lo tenemos que esconder como si fuera un ladrón. Che, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Nada pasa. Eso es lo que pasa. Que no ensayamos, que no actuamos, que cada uno está en cualquiera, que no vienen nunca. Bueno, pero ya sabíamos que iba a ser así con los chicos. Pobres. Pará, yo tengo una pregunta. Si le aclaramos todo al freezer mayor, ¿qué onda? Claro. ¿Qué onda? Y yo creo que ningún problema. A mí me echan. A Nico y a Maya lo meten en un convento. Después de eso, todo común, ningún inconveniente. Bueno, Pacha, entonces, no sé, chicos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Dejar de ensayar? Yo creo que tendrían que conseguir otros músicos, porque es como... En esta creo que apoyo a la banda, es como... Con tantos problemas, es como, bueno, ya fue. Si tienen tantos problemas, nos buscamos otro cantante, nos buscamos otros bailarines y listo. Total, tantos cantantes y bailarines hay en el mundo que... No sé, arre. No, Flor, no estoy diciendo eso. ¿Por qué te pones así, che? Ay, perdón, tienen razón. Lo que pasa es que estoy con el friki, estoy un día horrible hoy. Bueno, escúchame, los chicos, ¿por qué no vinieron? Porque ahora vienen después porque llegó Franco, ¿viste? El hermano ese que juega al tenis. Ay, ¿qué onda, Franco? ¿Está bueno o es tipo Nico? Ay, no seas mala, che. No seas mala, de verdad. Pero igual te digo la verdad. Está bueno. Divino, un buen mozón. Quiero conocer. Qué babosos que son, paren un poco. ¿De quién habla de babosos? Yo te voy a poner un espejo a vos cuando estás con Maya. Sí, a ver, ¿quién es de babosos? Che, acá el único que no se va a bocear con nadie es Batita. ¿Para cuándo la novia, Batista? Uy, si llega a ver Flor la foto que tiene Clara. Es que los chicos nos van a matar cuando lleguen. ¿Pero qué hacemos? ¿Le decimos todo a Franco o no? No, primero hablamos con Flor, después vemos, dale. Sí, nos bucharé y no. Domingo 8 de la mañana. Ah, no. Ah, no.
tenemos que llevar a chaleco antibalas porque los chicos nos van a querer matar. Apoya a Flor. No, Clara no, para Clara no se enoja con nadie. Conmigo puede ser, pero con los demás no. Nicolás, es obvio, nene, es obvio. ¿Qué obvio de qué? ¿Qué hablas? Estás muerto con Clara, nene, es un cualquiera, qué hambre que tenés, no. Vos no. Tenés, vamos. Que... Bueno, sí, dale. Estuvo bastante bien al final. ¿Qué pasó? ¿Nos agarró el freezer? Sí, no pudimos esperar. Sí, ustedes cortaron el ensayo. Sí, porque yo me tengo que ir. Sí. Bueno, perdona, lo que pasa es que justo ya mi hermano... Ya nos enteramos lo del bombonazo, ya está todo. ¿Eh? No, es un chiste, está haciendo un chiste. ¿Vamos a tomar algo? Vamos. Bueno, pero no tardes, Maya, ¿puede ser? Sí, no, Nico. Ahora te vas a tener que bancar a dos guardabos. Sí, cuídate de Franco, que es peor todavía, mucho. La banco con Franco. Clara cree que Franco es el lobo solitario. Apareciste, vos seguís la corriente, después te explico yo. No. Bueno, ella es Flor, él es Bata, sí, bueno, Flor es la cantante del grupo. Ah, cantante. Más o menos, agullo como vos, Lobizón. ¡No! Sos re tímido, como me habías dicho personalmente, ¿no? Sí, pasaron tantas cosas que la verdad que no sé. Sí, me imagino. Pobre Franco. Perdóname que estuve tan efusiva, es que me pone tan contenta verte que... Pobre Franco. La parejita que estaba acá recién se fue para su casa, ¿no? No, están por ahí charlando. Ellos charlan mucho. No, porque le estaba explicando. Maya tenía un problemita de matemática que no lo sabía resolver. Ah, sí, me imagino. Todos por ahí, seguramente. Te noto así como un poquito nervioso, ¿no? Pero no te preocupes, mi amor. Yo te voy a ayudar en lo que sea. Mi amor. Lo que sea. Clarita, ¿vos no te tenías que ir? Sí, pero igual todo puede esperar en este momento, ¿no? Nada más importante que... Claro. ¿Querés que vayamos a dar una vuelta? No. Sí. Ahora. Sí, dale, no tengas miedo. Por más que nunca nos hayamos visto, vos me conocés más que nadie en este mundo. Sí. Mi amor. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es Matute, que a veces se pone un poco denso. Es el abogado de la familia y quiere que... Pero no hay ningún problema, ¿no? No exactamente. ¿Por qué no te sentás? O sea, es que hay un tema que estaba pendiente y del cual todavía no habíamos hablado, que era el acuerdo prenupcial. ¿Qué? Que no es por desconfianza, pero los abogados de la familia velan por el patrimonio de todos los hermanos. ¿Vos entendés eso? No entiendo. Bueno, yo te lo voy a explicar. Sucede que... Interesante. Mis hermanos son tan dueños de las empresas familiares como yo. Y que todo está dividido en partes iguales. Claro. Ojo. Yo sé que aunque no tuviera nada, vos te irías a vivir conmigo en Caña, ¿no? Obvio. Pero eso es una formalidad, nada más. Es un papelito. Sí. No entiendo la ensalada que se armó entre vos, Clarita, Franco. No sé, la peor ensalada debe estar pasando ahora. Espero que Franco no la esté condimentando. Todo está tan hermoso. ¿Cómo hiciste para zafar de Clara? No sé, le metí cualquier verso. Quedamos en encontrarnos mañana igual. No. ¿Vos sos tarado que no me contás esas cosas? ¿Qué te pasa? ¿Desconfía de mí? No, me fui no. Tres días y no me contás tus problemas. No, bueno, que... Primero que somos mellizos, amigo. ¿Qué te pasa? Estamos juntos de la panza de mamá. Tus problemas son los míos, che. Ay, Flor. ¿Querés contarme después así yo no escucho? No, sí, Flor. Ay, yo soy como una trilliza más. Bueno, el tema es que con los chicos formamos un grupo de pop y estamos haciendo algunas presentaciones. Fede no sabe nada. No, obvio que claro. Ahora Maya no es muy chica para hacer eso. A Maya la cuido yo, fin. Sí, qué bien que la cuidase, fue con un tipo. Un tipo que es la persona más buena del mundo, no le digas así. Y aparte está re enamorado de ella. ¿Y Clara, qué pasa con esa mina? ¿Quién es? Me dice lobo solitario ahora. ¿Qué? Bueno, yo les cuento, pero... ¿Ustedes me prometen que quede entre los tres y entre los tres? ¿Yo? Moza. Falta uno. Falta dos. Dale, Sofía, ponete las pilas, así Bata te da bola. Bata, tres. Está... ¿Quién es? Está haciendo muy mal el ejercicio. Así como, ¿ves? Como, no sé cómo lo hacía. No, necesito que me sigas diciendo qué es lo que sabes de Flor. Para, ¿por qué tienes tanto interés? ¿Por qué? Porque creo que es muy mentirosa y creo que es una mala influencia para los chicos. ¿No te parece que estás exagerando un poquito? No estoy exagerando. Explícame por qué dijo que era la novia de Bata. No sé, pero no me parece que sea una mala influencia. Sí, me parece que la mala influencia es mamá. Me parece que es una bruja, me parece que es castradora, me parece que es una falta de respeto que enfrente mío maldiga la memoria de mi papá. Me parece que eso sí está mal, ¿entendés? Sí, Sofía.
La verdad. No, no me importa. No me a la mierda las mancuernas. ¿Me prometes que no vas a decir nada, por favor? Lo voy a pensar. El tema es así entonces. Seis hermanos. Se divide la fortuna en seis, ¿sí? Sí. Ok. Firmo el contrato. Estoy tratando de entender, ¿sí?, los pantalones me caso, de me divorcio. ¿Qué me quedan? Monedas. Bueno, tanto como eso, no sé, pero bastante menos de lo que habíamos pensado. ¿Por qué ella está pensando en el divorcio? No sé si me conviene casarme, ¿entendés? Porque por ahí es mejor estar acá, sigo usando la plata que necesito. Salvo que tengas un hijito. Ahí la cifra subiría considerablemente, mi amor. ¡Ni loca! Pero solo a mí se me ocurre meterme en esta conejera de 500 hermanos. Bueno, 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 mi amor, no te hagas mala sangre, calmate un poco. Ya sé, no firmas el contrato y punto. ¡No lo firmo! ¡No me caso! ¿Qué haces? Pasaba para decirte que ya le llegué el verdadero video a la directora. ¿Sí? ¿Qué dijo? Me dijo que se había quedado dura y que se iba a ocupar del tema. Ay, qué bueno. Gracias, Fede, porque... De nada. ¿A Nicolás no lo viste? No, se quedó en gimnasia. ¿Te pasa algo? Porque estás como raro. No. Bueno, en realidad sí. ¿Sabes que tengo un tema que me está dando vueltas en la cabeza y no logro... ¿Me dejas que me... Igual Fede a veces es muy tierno, como ahora. Yo te quiero hacer una pregunta, pero vos me tenés que contestar como mujer, no como hermana. Bueno. ¿Sí? Si una chica... dice que está de novia con un chico, pero en realidad miente porque eso no es verdad. ¿Por qué hace eso? Y una chica para sacarse un pesado encima. O porque le gusta un chico que está de novio con otra chica. Eso también puede ser. ¿Cómo? Claro, por orgullo. Suponete, si a mí me gusta un chico que está de novio con otra chica, yo me invento otro novio para no quedar como colgada. ¿Entendés? ¿Una explicación? Sí. ¿Pero por qué me preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien le contó a Matías una historia así y ninguno de los dos entendía nada y... Pero bueno, ahora me queda todo más claro. ¿Por qué son tan complicadas ustedes las mujeres? ¿Qué complicadas? Ustedes son complicados, bueno, los hombres. Bueno. Somos todos complicados. Hablé con Clara, sí. Nos encontramos en dos horas en el bar. Bueno, tenemos que preparar todo. Yo te quiero dar una mano. Sí. Viste, no sé si me ha salido todo esto, es difícil, ¿eh? Pero no te estoy pidiendo que te tires de la terraza, nada más te estoy pidiendo que te hagas el romántico, tan complicado. Justamente, ¿pero qué me está pidiendo romántico a mí? ¿Qué sé yo cómo es? Yo no hablo de pajarito con la mujer, no sé, yo palo y a la bolsa. ¿Por qué sos tan insensible? ¿Por qué? Porque, escúchame, concentrate, pensá. Palo y a la bolsa, tiene que haber que te haya pegado así mal alguna, no sé, cerrá los ojos, algo te va a salir, no sé. Cinco momentos estuvieron juntos, ¿qué onda? No me dejan escapar. Es como un camino que invita a recorrer. Buenísimo, buenísimo. Impresionante. Eso, con eso alcanza, ya está. ¿Qué? Impresionante. ¿Qué cosa? Lo que dijiste, está mortal, buenísimo. Sí. ¿Vos te acordás que dije? Ay, Dios. Dios. No. Vamos al cuarto a ensayar porque así no vamos a poder. Anda, me siento que yo ya voy. Bueno, pero no tardes, por favor. ¿Qué pasó acá? Pero este no es el modelo que yo te encargué. ¿Sí que es? Lo tengo en la revista marcado, lo tengo acá. No. Sí. Encima ya cortaste la tela, me quiero matar, ¿qué hago? No, pero quiero agarrar amnesia, señora. ¡Mira, acá está! Ese que usted me pidió, en serio. Yo lo único que sé es que toda mi vida soñé con tener un vestido que no voy a poder tener. ¡Pero señora Delfina! ¡Pero Dios mío, qué pasa! ¿Será posible que a mí todo me cuesta el doble? ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan enojada? No pasa nada. Yo soy fuerte y me la banco y tengo que seguir sola. ¿Qué fue ese corte? Yo no lo hice. Faltó una escena acá. Faltó algo. Pará. Faltó una escena. No te rías. Faltó una escena. Yo no corté nada. Pero parece mi mellizo. Bueno, pará. Más respeto porque con esa grasada, sí, porque con esa grasada yo enamoré a Clara. Ah, sí. Y aprendiendo una frase, sí, me ayudaste. ¿Pero qué frase? Hola, mi sirenita, no va, pero me gancho. Hola, mi sirenita. Mira, escucha esta. No. Mira, sos como un capullo de eso. No, cortala. No te das cuenta que debido a muerta. Bueno, calmate un poco. Mira, lo primero que tienes que hacer es relajar la cara. Hacer el masaje. Capullo de sol. Otra cosa. Es prácticamente imposible, pero yo te voy a sentir bien. ¿Está? Pero
pero ojo, esto no lo puedes seguir manejando. Si en algún momento tenés que salir vos, aclarar todo como un hombre. Bueno, escúchame, ya lo voy a hacer, pero ahora necesito zafar, Franco, y yo confío solamente en vos, porque otro se quedaría con Clara. No, te mato, en serio. Oye, sí. ¿Pasa algo, jefe Teórica? No, está todo bien. ¿Está todo bien? Perdón, uy, le dejé un beso marcado a Mikel. No ver a mi pichono grande muy feliz, que digamos, ¿eh? ¿Por qué decís eso, Greta? ¿Por qué? Porque alguien joven, buen mozo, inteligente, que casa pronto y que tiene todo en la vida, no anda con esa cara por el mundo. Y no sé si tiene todo en la vida. ¿Qué pasó acá? Claro. Sos tal cual me imaginaba, sí, frágil y rubia, como una espiga de trigo, naciendo en el medio del campo. Gracias. ¿Siempre te salen las frases así? Sí, me acuerdo, sí. ¿Cómo se acuerda que la verdad es tu casa? No me entendiste, no, que si se acuerda mi corazón, si se acuerda mi corazón. Sí, no. Quiero que por favor en los comentarios me digan si realmente a alguien le gusta que le digan capullo de sol. Ay, perdón. O alguna de esas frases tan hermosas, poéticas y encantadoras que han conquistado el corazón de Clara. Una chica enamorada, una chica feliz. Si es por lo del vestido, quédese tranquilo. No es por el tema del vestido. Es porque vos me dijiste que estabas con bata. Me mentiste. ¿Por qué me mentiste? Yo no le mentí. Fue que... ¿Qué me importa si le mentí o no le mentí? ¿Qué tiene que ver si yo tengo o no tengo novio? ¿Soy mejor o peor empleada por eso o no? No soy mejor o peor empleada por eso. Lo que yo quería saber era qué sentías vos, qué te pasaba. ¿Para qué quieres saber qué siento si nosotros dos no tenemos nada que ver? Si yo estoy todo el día trabajando el vestido del compromiso de la señorita Delfina, ¿en dónde calzo yo en su vida? En ningún lado. Entonces ocúpese de su casamiento y déjeme tranquila. No, Flor, pero yo creí que vos estabas enamorada de... No estoy enamorada de Bata. ¿Y qué hay con eso? Nada, hay que... ¿Qué? Que vos y... Que yo, que... ¿Y usted qué? Ay, Flor, que vos y yo antes de... ¿Que usted y yo qué? ¿Qué? No van a cortar acá, ¡No! Mi amor, te soñó en tantos sueños, estás aquí. Todo por el video de hoy, la verdad que fue un final muy como... beautiful. Si les gustó el video de hoy, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si no están suscritos, que me ayudan a que este canal siga creciendo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Thank you.